Muy buenas, gente, ¿cómo estamos? Bienvenidos una vez más a mi canal, bienvenidos una vez más a Ni No Kuni 2 y vamos a continuar donde lo dejamos. Que hacía un día que no grababa desde ayer. Bueno, a ver, grabé Genshin Impact, pero no seguí con Ni No Kuni. Y hoy no sabía si iba a seguir porque estoy así un poco como cansado. Pero bueno, he dicho, va, venga, qué diablo, si este finde no voy a poder grabar, así que qué más da. Pues nada, vamos al lío y vamos a continuar donde lo dejamos, que nos quedamos, si mal no recuerdo, ya después de construir el barco en la ciudad esta nueva de las sirenas. Voy a subirle un poquitín el volumen. Vale, pues nada, vamos al lío, que hicimos el encargo este. Ahí está. ¿Para qué querrá Chumbo el anillo de Afrodita si no se puede enamorar uno aquí? Pero bueno. Vale. A ver qué va a pasar. ¡Hey! Alex, ¿qué tal? Buenas tardes. Me alegro de verte. ¿Qué? ¿Cómo ha ido todo, Alex? ¿Cómo vas? No sé si estarás mucho por aquí. Qué miedo me da Chumbo, en serio. Ah, ¿ya estás llegando a casa? Perfecto. ¿Director? ¿Qué se traerá entre manos el señorito chumbo este? ¿Eso es una estatua de Fofi o es un mal brillo? Ah, vale. Uy. Ah, perfecto, Alex, me alegro. Dios, todo dura escena. Madre mía. Sí, a mí me da que Eva no lo siente como si fuera una actuación. Pero... ¿Y de dónde ha sacado las gafas y esa cosa rara que lleva alrededor del cuello? Pero me preocupa mucho que ese anillo sea como un efecto que de verdad cambia a las personas o algo. ¡Ostras, Mystery! Hostia, gracias por la raid, tío. Buah, no me lo esperaba eso, ¿eh? Muchas gracias, Mystery. Ala, ala, ala. Se la está jugando, ¿eh? Que está el padre al lado. Qué cara. ¿Sí, no? ¿Cómo te pasas? Bastantes que te alojas en mi canal. Y ya eres moderador del canal, así que... ¡Ey, Naxu! Buenas. Me alegro de verte. Bueno, la gente que viene del canal de Mystery, algunos ya me conoceréis por el chat. Pero bueno, hola a todos. ¡Ey, Velesilla! Buenas tardes. ¿Qué? Eso no es malo. Todavía no es la hija de
No entiendo el plan de Chumbo. O sea, hacer una actuación, pero ¿para qué? ¿Para que los metan en la cárcel? Bueno, supongo que era la única manera de hablar con ellos, ¿no? Venga, a ver si conseguimos pactar una alianza con este reino. La pregunta es, ¿quién es el malo aquí? Todavía no tengo claro si él, la reina, o la reina está controlada. Es que no entiendo muy bien la reacción de la reina y cómo se está comportando con su reino. No, no tiene mucha lógica. ¡Hala, qué guapo! De repente aquí ya de la nada. ¿Y esta quién es? Scorpia. A ver qué dice Chumbo. La verdad es que es bonita. Viendo así a la reina, no parece una sirena. Laberinto de las ánimas. Buah, esto suena a combate final bastante complicado. Pero ¿cuál es el objetivo de la reina? No lo entiendo. Este es el otro personaje que decía, ¿sale? Bueno, no sé si llega el sigue por aquí. Mira. Sí que se ha unido, sí. Ah, mira, han puesto cosas nuevas, a ver. Oh, qué guay, han subido lo de... Es imposible que le hayan pedido matrimonio a alguien en Celantida. Me he quedado pasmado, eso sí, parecía un cuento de hadas, qué bonito. Y la verdad es que sí, esa ley es un verdadero misterio. Tiene envidia porque ya no se come un rosco, joder. Tacha, mira qué vestido tan cuco. Eva me sacó esta foto antes de pedir mi matrimonio. Matrimonio. Ahora la gente va a flipar. Mira a Irma. ¿Pichi? ¿Quién era Pichi? Vale, a ver, tengo que ver un poco. ¿Qué lleva Cecil? Lanza también.
Y la lleva flotando. Qué guay. Ah, y usa varita. Y parece que lleva equipo guay, ¿eh? Pues estoy por llevarlo, por probar, pero... Nada, como no creo que lo use, voy a ir con el equipo de siempre y ya está. No dicen nada interesante los NPCs. Yes. Bueno, pues a ver ese monstruo. Buah, seguro que me sale a nivel 35, 36. Espero que no sea tan de golpe. Vamos, que espero que se pueda ir poco a poco, porque necesito combatir y subir de nivel. Necesito farmear. Porque como tenga que enfrentarme a un bicho de nivel 35 o 36 a nivel difícil, siento que me va a costar bastante. Vale, espera, ¿por aquí no me puedo ir? Espérate, teletransporte local. A ver... Muelle. Los tiempos de carga deberían ser más pequeños cuando te estás teletransportando al lado del mapa. O sea, realmente... No sé por qué. Son como si te estuvieras yendo a la otra punta del juego, ¿sabes? Venga, vámonos. Voy a coger esto. Yep. Un guijarro. Mira el Fofi cómo baila. ¿Y dónde es? Ostras, sí que está lejos, sí. Pues nada, de camino, a ver qué nos encontramos en el laberinto de las ánimas. Míralo, si los bichos aquí ya son del 34. Virgen Santísima. Y yo soy el 29. Dios, Dios, Dios. Tiene gracia, me enfrento a bichos que me sacan más nivel que del que tengo yo y aún así no subo de nivel rápido. ¡Al padre no! ¡Hazme probar al nuevo! No seas mala gente, Alex. Mira que le he subido los puntos para que no puedas usarlo. No, a ver, en parte es que no puedo, o sea, me van a pegar la paliza de mi vida como empiezo a usar ese personaje. No me cogeréis con vida. A ver. Por punto será, qué mala gente. Vale, ¿y ahora qué va a suceder? ¿Eh? ¿Ah? ¡Oh! ¡Oh! Uf, que tengo tan poco dinero. ¿Por qué siempre que hago estas cosas tengo tan poco dinero? Pues yo creo que así está bien. Ah, que tengo más. Flores guerreras. ¿Lol? Pues mira, voy a quitarme este, que es nivel 7, por flores guerreras. Que está a nivel 10.
No está mal. Vale. Venga, vamos al lío. ¿Qué demonios? Lo que no entiendo es por qué tenemos que ir aquí sí o sí. Venga, chicos, ¿se podéis? A ver... Creo que tengo muchos de distancia, ¿eh? Sin darme cuenta. Bueno, sin darme cuenta he puesto todo a distancia. ¿Entran o no entran? Los veo ahí muy... ¿Qué cojones? Esto es pasarse ya, ¿eh? Madre mía. Vale, a ver. Ya no me quedan. Espérate, voy a ver si puedo meter de golpe sin tener que... Buah, es que están todos muy... Venga, a pegarle. Ahí está. Perfecto, ya han subido de nivel. Ha sido útil enfrentarse a esta cosa. Bueno, y parece que tenemos que hacerlo sí o sí, así que... Bueno, venga. Cuando dice ve al rescate, no lo entiendo bien. A ver si los ataques a distancia sirven de algo. Bueno, se están cargando a todos. Pero pegadle, ¿eh? ¿Por qué no le pegan? Y más importante aún, mira todo lo que me queda. Buah, no sé si voy a poder, ¿eh? Hostia, qué guay. ¿Qué pasa si toco esto? Vale, no me deja. Me da a mí que no voy a poder avanzar mucho, ¿eh? Que hasta aquí hemos llegado.
Es que tienen demasiado poder de imitar y parece que necesito mucho nivel. Buah, vamos a tardar la vida en vencerlo. Buah. Y yo encima no puedo pegar. Nah, estoy muertísimo, ¿eh? Pero bueno, a ver si puedo subir algún nivel. Encima tarda la vida en recargarse esto. Venga, que podéis al menos matarnos a este. Que no tengo fuerza militar. Y si pudiera pegar yo, no me da la opción. Me va a tocar hacer los demás combates navales estos. Bueno, navales, los de campo de batalla. ¡No! Pero piden mucho nivel aquí, por lo que veo. Vale, pues nada, vamos a tener que ir a Estibania. Y como no me deja coger el teleport, creo... Voy a ver si me deja coger el teleport. Así me ahorro el viajecito en barco. Vale, sí me deja. Si es que mira, son de nivel 35. Y encima no me dejan. ¿Y qué nivel pide? Nivel 12. Pues si los tengo más o menos nivelados. Bueno, pues nada. Me toca ver si puedo... No, este era... No, este no. Acabo con la infantería. No, esto nada. Este tampoco. Busca remo en una cueva. Fabrica nada. Supera la prueba. Pues tiene que ser... Ah, este. Voy a probar a ver si puedo hacer ese. Pero antes vamos a Estibania. A ver si puedo coger un poco de dinero y entrenamos algo. Para más... ¿Cómo puedo mejorar el almacén real? Uf, que me pide 10.000. Pero bueno, es necesario, así puedo tener más guildes. Vale, y creo que me da para el astillero. A ver, teatro, un teatro. Mercado. No, creo que era aquí, ¿no? Sí. El astillero... Vaya, no me da. Vendría bien tenerlo. Bueno, y la plaza mayor también. Uf, pero está complicado, ¿eh? Tenemos que subir bastante. Es que lo de que tenga que subir el equipo de ellos de esta manera es un poco pateo. Y bueno, también es que tenía mucho equipo de ataques a distancia, entonces... Mira, es que tengo un montón aquí. Bueno, vamos a intentar hacer este.
Que es de nivel 14 y el otro es de 12, pero bueno. A ver, voy a cambiar y voy a poner un poquito más de físico. Vamos a ver. Este tiene el bombardero. ¿Este es distancia, era? Sí. Baja la defensa de los enemigos. Voy a ponerme aquí otro espadachín. Y... por tener más nivel, aquí. Y así tenemos una nivelación más o menos aceptable. No. No veo ni Jota. Vale, a ver. Ahora lo he puesto de una manera un poquito mejor. Adelante los espadachines y atrás los que son arqueros. Además tengo más poder militar por lo que acabo de ver. No sé si es por el este o... Buah, no se nota que no tengo puesto las mejoras de ganar más... Buah, pero vienen todos a saco, ¿esto qué es? A ver, voy a hacer un ataque aéreo. Buah, es que gasto solo reviviendo tropas un montón. Voy a empezar a hacer estas cosas y así subimos de nivel. No, no le peguéis, malditos. Mira cómo huyen. Vale, ya está. Pues aquí va más fácil de lo que pensaba. Como pedía un nivel bastante alto. ¿Y estos quiénes son? Bueno, no está mal. Friki, buenas tardes. Mira, otro leviatán. ¿Por qué hay un leviatán? No, 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 no. Venga, chicos, pegadle la paliza que antes no pudimos. Hay dos. Hola.
¿Por qué se han puesto en medio? Se han comido el golpe entero. Venga, lo que sea con tal de subir nivel. Pero que no os quedéis ahí. Dios. Creo que no ha servido de nada hacer eso. Digo yo que ganarán experiencia así, ¿no? Matando estos bichos. Sí, porque pone que ganan experiencia. Venga, chicos. ¿Y cómo voy por ahí? ¿Se puede por aquí? Venga, va, si estaba muerto ya. Míralo, si se ha muerto. ¿Qué es que ha sido salir y se ha muerto? Venga, va. Vamos ahí, pegar cañonazos. Lo que no esperaba es que la gatita de las flores sirviera también como equipo guerrero. Ya está, ¿no? ¿Hemos ganado? Buah, me he quedado sin fuerzas, ¿eh? No voy a levantarlos porque lo veo una tontería. Y porque hay fuerza. ¿Por qué hay fuerza? O sea, ¿cómo puedo coger eso? Está un poco a tomar por culo. De hecho, para subir por ahí tengo que dar un rodeo de flipas. De hecho, para ir por ahí... Ah, vale, ya lo he visto. Voy a cogerlo. Aunque voy a dar un rodeo flipante, pero... Es más, parece que se van a caer. ¡Suicidio! La cosa está, ahora puedo bajar yo si... ¿Por aquí? Eso no lo esperabais. Oye.
Nah, y construir las torres no sirve de nada porque no van a acercarse lo suficiente. ¿En serio? Vale, ya está, ahora sí. Mira que les cuesta, ¿eh? La bola de fuego meten bastante, sí. Aquí. ¡Vamos, chicos! La recta final. Ya está, ¿no? Bien, han subido de nivel. Vale, voy a aprovechar y ya que estamos aquí vamos a hacer las otras. Que como tengo un nivel así más o menos elevado y consigo mejores fuerzas, de paso se llenan las arcas reales y con suerte consigo pasta. Por desgracia va a ser un directo de ese tipo ahora mismo, porque no puedo hacer más, ¿no? Vale, perfecto. Y aquí tenemos otra. A ver. ¿Esta de qué nivel es? Ah, de nivel 10. Venga. Las facilitas hay que ir haciéndolas. Si no, no voy a subir nivel nunca de esto. Y necesitamos nivel, potencia y poder militar. Sobre todo poder militar. Bueno, a ver. ¿Cómo van las tropas? Nivel 11, 13, 13 y 14. Creo que esta combinación me gusta. Vale, y parece que puedo subir. Nada, voy a ahorrar el dinero. Tan cutre. Hombre, visto así, que solo esté jugando a este modo, parece que esté jugando a un modo de batallitas. Buah, los guibernos estos, ya verás. Bueno, si es de uno en uno, se puede. Aunque estoy viendo que se acerca al otro. Venga, chicos, que podéis. Pegadle ahora que se ha bugueado. Pegadle. Espérate, que se ha quedado uno ahí pillado. Es que aquí cualquier soldado vale, no puedo dejarlo tirar. Mira, ahí hay poder militar. ¿Cómo mola? Ah, mira, y encima me dan ayuda.
Joder. Venga, chicos. Quiero veros más enérgicos, va. Pues van a pegar la paliza de vuestra vida. Menos mal, ya está. Creo que se han cargado hasta los ayudantes. ¿Y a dónde hay que ir ahora? Sigue adelante. Vale, dice que hay que volver. De alguna manera estaría bien poder mejorar los ejércitos sin tener que luchar. Supongo que se podrá con el reino, pero no tengo ni idea. O eso, o tener más resistencia, más vida, que aguanten más, que hagan más daño, no sé. Algún buffo así. ¿Y este rodeo para llegar allí? ¿Qué locura es esta? Espérate, a ver si puedo ir. No. ¿Y que tengo que ir por aquí? ¿Y cómo bajo? ¿Por allí? Madre mía. Vamos. Vale, están al máximo, va. Estoy pensando que a lo mejor el mazo es más potente que la espada. Venga. Ah, vale, y encima estaban detrás. ¿Por qué? Venga, cargaros al grande. No les ha hecho ni cosquillas. Madre mía, cómo pegan estos. Ah, que han montado un cañón. LOL. Ah, no, pero es nuestro, vale. Dios, cómo pega el grande, tú. ¿Por qué el Giver no muere? ¡Matadlo! Soy yo, hay otro por allí al fondo. Vale, sí, queda uno más. Que parece que se está pegando con los cañones. Él solo, míralo. Uy, le están dando todos. Míralo. Qué fiesta. Bien, terminamos. Perfecto. Creo que esto era para reclutar al crío. ¿No hemos subido de nivel? Hubiese estado bien subir de nivel. Vale, pues voy a hacer... Creo que había uno aquí al lado. Míralo. Pero tengo que dar el rodeo, ¿verdad? Sí. Creo que puedo hacerlo ya, pero era de nivel 16. No sé si puedo. No, vamos a hacer lo siguiente. Voy a entregar la misión
que creo que tengo una entrega. Creo que era esta, habla, míralo. Y ahora iremos a Estibania a hacer la de los bandidos, que teníamos una ahí. Porque es que esta es de nivel 16 y yo no sé si estoy preparado para hacer una de nivel 16. Más, si mal no recuerdo, me pegaron una paliza fuerte. Vale, vamos a ver. No sé. Bueno, a mí este crío me daba un poco igual, ¿no? Pero si le hacía ilusión a Iván. Mira, tengo un recado ahí. A ver, transporten esa. A ver. Gran portón rojo. Caserón. Creo que era el caserón. Ah, sí, tiene la chaqueta de Leon en el Division 2. Por cierto, vi la imagen que pasaste, la del Licker, mola un montón, ¿eh? El este, está guay. Sí, hombre. Tengo que comprárselo, ¿verdad? Para la quest. Que no tengo 10. Venga, va. Un afortunado. ¿Afortunado? Ah, vale, es un afortunado. ¿Para qué sirve esto? ¡Que nos ha timado! Joder, espero que me dé el dinero. ¿Está el traje de Han? Sí, creo que también lo habías pasado la imagen, ¿no? Y estaba bastante interesante el traje. Bueno, es que a mí todo lo que sea de Hank me encanta. Timador, devuélveme la pasta. Va a tirar una bomba o algo para esto. Ah, no. Pero eso es timar. ¿Por qué en esta ciudad solo hay timadores? Y ahora ponen música súper triste. Ya ves. Pues nada. Consigue un afortunado. Ah, mira, te lo marca. Bueno, pues estamos cerca. Pues voy a ir un momento arriba a hablar con el de los express, a ver si tiene algo nuevo. Que está aquí al lado. Si me lo marca, voy a ir ya. Ah, en verdad quería seguir con la historia principal, pero como necesito subir niveles, ya que estamos, pues hacemos recados. También es un buen punto para mejorar el reino y hacer otras cosas.
Dan experiencia al menos. Y un poquito de dinero. Aunque creo que lo que importa aquí son las monedas. Vale. Vale. No. Este, que no lo quiero. No hay súbditos, vale, pues ya está. A ver, vamos a ir a eso de la cueva. No esperaba que estuviera cerca. Y luego vamos a Estibania. Con suerte he acumulado bastantes monedas y puedo comprar cosas. Según esto, la cueva está ahí. Hacer las batallitas estas campales son un poco largas, más de lo que parece. What? Me dice que está ahí, pero ¿cómo bajo? Y hay un cofre y todo, espérate. ¡No fastidies! ¿No puedo bajar por aquí? Oh, gracias a Dios. Si te hubiera que dar el pedazo de rodeo que me pedías. Estoy deseando tener lo que sea que hay que tener en este juego para poder volar y moverme por estas zonas bien, porque es un poco pateo. ¿Cómo? Es aquí, pero no me lo marca. Bueno, coger el cofre. ¿Y qué hay que hacer para lo de la cueva? Gracias, Friki. Pero, Friki, ¿sabes algo de esta cueva? No, 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 da igual. Si veo que no puedo, lo dejo y lo pospongo. Pero dice que es aquí. Vale, ya sé dónde es ahí abajo. Tengo que bajar más ahí, está dentro de las cataratas. ¿En serio? ¿No puedo cruzar por ahí? Oh. Vale, a ver. Venga. Tremendo rodeo. No quería luchar, pero venga, va. Si te hace ilusión. Ya está. No, me faltó coger eso. Mírala, ahí está la cueva. Bien, y ahora voy a necesitar el barco, ¿a que sí? Menos mal que está ahí. Voy a coger el barco. Son un poquito puñeteros, con esta misión. Me encanta que sea así de fácil de encontrar. Por cierto, ¿tengo algún arma nueva? Que no me he puesto a mirar a ver si... Nah. Nah. Molaría poder llevar 4 en el equipo. Porque 3 lo veo muy poco.
¡Hala, hala, 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 hala! Bien, bien, ahí, a tope. Bien. Vaya. Vale, a ver, dice que está por aquí. Míralo. Este sí que es uno de los de verdad. Bueno, antes voy a investigar el final de la cueva. Tengo curiosidad de saber qué hay aquí. Mira. Qué chulo. Hay como escrituras. Bueno, dibujos más bien. Escrituras no. Eso está cerca, ¿eh? Dios. Tres espadas, no está mal. Venga, repelido, si se le ha ido ya. Y Chumbo ahí ahogándose. Vale, perfecto. Pues ya está. Vale, pues nada. Vámonos aquí, al casero. Bien, bien. No está mal. Ala. Otro para el reino. Aunque no sé qué puede traer este chiquillo, pero vale. A ver. Vamos a ver cuándo tenemos a las arcas. A ver si puedo meter a alguien ya. Crear el astillero. Tengo misiones. Uy, me da lo que no es. No, mejor. 6.000, bueno. Y parece que he ganado más. Por alguna razón que desconozco.
A ver, primero el astillero, que así pongo a Timón. Para los tesoros que aumenta la eficacia de los campamentos mineros. Campamento minero, vale. Lo tengo en cuenta. ¿Qué podemos investigar aquí? Permite un navío surcar todo tipo de mar o océano a mayor velocidad. Este me interesa. ¿Eh? No puedo. ¿Por qué no puedo? ¿Esto qué es? Una lonja. Ah, pescado y marisco. A ver, ha dicho en la zona minera. Esto es... más pescado. La zona minera era esta, ¿no? Sí, míralo. Debería ahorrar, porque si quiero mejorar lo que es la plaza, aunque podría poner edificios, que parece que eso también ayuda bastante. Es que aquí hay un montón de cosas. Espera, ¿tengo alguien para poner? ¡Anda! ¿Y qué hacen? A ver. Aumenta los puntos de experiencia de los personajes que han luchado. Bueno, venga. No, ¿por qué? No me deja porque la eficacia es muy baja. Ah, vale, requiere 150. Lo pone ahí. Vaya. Todo me van a pedir bastante dinero por lo que veo. Debería ahorrar para pillar la plaza, que es lo que interesa. Sí, debería ahorrar para eso. Vale. Pues nada, vámonos. ¿Cómo se sale de aquí? A ver. Bueno. Para salir en serio tengo que ir. No puedo... No, tengo que salir por abajo. De todas formas, tengo que construir un montón de cosas. Buah, salir a pata por aquí es un paleo. Espérate, a ver si estoy haciendo el tonto y creo que puedo hacer lo que puedo hacer. Sí, ¿ves? Sabía yo. Y hay un teleport más que no tengo. Que tiene que estar por ahí. Vale, a ver. Entonces... el reto de los bueno, los campesinos, iba a decir. Mira, tenemos otro ahí. Que creo que es el que hicimos al principio del juego. Nada. Nada. Acaba con la infermia. Ah, vale, ya. Sí, lo que no pude enfrentarme en su momento. Ya sé lo que es. Uy, es verdad, el examen de las setas tampoco. Nivel 19, uy. Dije que no la última vez, no me quería meter aquí. Pues podría hacer el de nivel 16. Si hago este, puedo hacer el de nivel 16, vamos. Que no sé si voy a poder, pero... debería entrenar a mis tropas un poquito. Es que poder enemigo 13.000. Pero la virgen... Ah, vale. Así está bien. Creo que me van a pegar la paliza de mi vida, ¿eh? Algo me dice que sí. Además tienen escudos. Venga, vamos allá. Venga,
Mira, mira, no paran de subir nivel. Venga, va. Sí, ¿no? A ver, estaría bien que me dieran un poquito más de poder militar, porque estoy en la mierda. Venga, chicos, que podéis entrar, vamos. ¿Qué hacéis ahí abajo? A ver. A ver, venga, va. Es que es horrible. Parece que por huevo se tiene que meter alguien ahí, ¿o qué? Bueno, irán apareciendo, ¿no? Creo que no, que se quedan ahí. Qué gracia. ¡No, cañones, no! ¡Dios! No lo había visto. Mola. A ver, no hay nada más por aquí para coger. Ni nada de nada. Vaya, gracias. Venga, venid, venid. A ver si con suerte un cañonazo coméis por aquí. Que me disparan flechas. Qué mala gente. Bien, parece que están subiendo niveles, vamos. Ahí está, cañonazo, vamos. Voy a ver si los puedo traer un poquito al cañón. Pero el cañón parece que no dispara. Bueno. Venga, va. ¿Esas bolas llegan tan lejos? Nah, veo una tontería comprar esas torres porque no me van a servir. Qué pesado. ¿Por su canario? No. Buah, es que con los cañones ahí voy a tener que ir a saco por ellos. ¡Osha!
No, es que no tengo. Necesito mínimo un cañón a mi lado. Si no, es imposible que gane. No me llega. ¡Ah! No, se los cargan. No, no lo voy a conseguir. No, no, carguéis a ella, no. Oh, ha revivido. Vámonos. Vámonos. Venga, chicos, revivid, que estamos fuera de combate. Ah, vale, cuando más pulsas el círculo era para eso, para revivirlo. Pero como no tengo. No tengo. Oh, tengo que esperar a que se recarguen. Buah. Si tuviera puntos, me falta poder militar. Venga, chicos. Vamos. Es que mira cómo vienen. Vienen a saco. Venga, pegadle un poquito, aunque sea. Nah, sí me van a matar. Ya está, se acabó. Pero me falta poder. Bueno, hemos llegado lejos. No está mal. Yo creo que sí que puedo con los de nivel 16. Voy a intentarlo. Y esto lo dejo para después. Porque es que me pide nivel 19 mínimo. Habrán subido de nivel ellos, ¿no? ¿Cómo podría verlo desde aquí? Ajá, aquí. Bueno, parece que sí que se ha guardado un poco el nivel. Tengo allí otro. Pero creo que ese es el del principio, ¿no? El que ya jugamos. A ver, teletransportes. Nah, vamos a tener que ir allí un momento. Voy a ver si puedo de alguna manera hacerlo. Es que lo que pone de los nervios es cuando intentas pasar por una zona y no te deja. Y los personajes se quedan pillados. Eso está muy mal gestionado. Para un juego que tiene 4 actualizaciones, lo veo un poco mal. Mira, ahí hay otra batalla. Ah, mira, de nivel 9, pues vamos. Voy a hacer esta, la de nivel 16, y con suerte la de nivel 19, y ya con eso deberíamos poder avanzar en la historia principal. Porque es que si no, voy a poner más poder, más velocidad, menos gasto y más duración. Todo no, pero casi todo. ¿Militronchos? ¿Qué coño? Venga, vale. En serio, os habéis caído. Vale, da igual. Buah, cuando tienes mucho nivel se nota, ¿eh? Se lo cargan todos más deprisa.
Esta sí que la voy a poner. Bien, perfecto. Mira, ya hay más poder para coger. Pero como siempre está un poquito o bastante lejos. No, paso de cogerlo. Mucho pateo. Ya está, hemos ganado. No puede ser. Dice, reconstruye todo lo que puedas y aguanta el ataque enemigo o horda enemiga en 13 segundos. Ah, vale. Ostras. Pues será mejor que reconstruya lo que pueda. ¡Hala! Justo en mi cara. ¡Qué mal! Pues menos mal que son de nivel 9, madre mía. No, esto no. Quería reconstruir. Bien, y han subido de nivel. Así me gusta. Vamos. Robert. Buenas tardes. Honor de verte. Muchas gracias por pasarte. Bueno, ya está, ¿no? Bien, vencimos. Perfecto. Bien. Perfecto. Ahora vamos al de nivel 16, que si uno de nivel 9 me cuesta tanto, no me quiero imaginar el de 16, pero va. Vamos a intentarlo. Que yo no entiendo por qué cuesta tanto. Molaría que subieran un nivel por cada vez que ganáramos un combate de estos. A ver, no estaba por aquí, no lo veo. No lo veo. Mira, ahora no está. ¿Por qué no está? Ha desaparecido. Ok, ¿por qué ha desaparecido? Vale. ¿Cómo va esto? ¿Aparece por las horas o cómo va? A ver. Sí, ha desaparecido. Y han aparecido otros. Mira, ha aparecido uno ahí. Pues voy a ir aquí, a ver. Necesito hacer mínimo otro más para subir de nivel. Y quería hacer el 16, creo que el 16 está bastante equilibrado. Vale, para ir a ese tengo el mejor camino, creo que debería ser por aquí. Sí que está complicado, el juego ahora.
se empieza a complicar. Pero en parte es porque salen, te pide mucho nivel y hay una diferencia abismal entre todo esto. Mira, ya que estoy, a ver cuánto nivel tiene. Vamos a intentarlo. Es del nivel 23, así que debería tener alguna pequeña posibilidad. Vaya, pues empezamos bien. Oh, 1000, le ha quitado 1000. ¿Cómo ha sido eso? Bueno, este ha sido fácil. He aprendido meditación. ¡Oh! Armadura de tuétano. No, esto no. A ver. A todo esto, he conseguido espadas mejores. A ver. Vale. A ver, ¿qué iba a mirar yo? Ah, sí. Vale, quería mirar. Porque me ha dado meditación. ¿Esto qué hace? Despeja la mente para aumentar el poder de ataque de forma temporal. Muy bien, así. En verdad, muchos de estos bosses los podríamos matar ya. No creo que sea mejor. Ay, 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 que algo me dice que tengo que ir. Sí. Sí. Tengo que ir por ese puente de allí. Bueno, no todo ha sido en balde. Bueno, en verdad, como vayamos para allá y luego el combate sea bastante alto, molaría poder transportarse allí directamente. A ver, a malas puedo volver a intentar el combate de la historia principal, pero algo me dice que no voy a tener éxito. Y eso que no te pedía un nivel muy alto. Te pedía un nivel nivelado. O sea, algo normalito. Vamos a ver. Allí está el combate. Venga, va. 1000 años para llegar. Ya, nivel 8, va, venga. Vale, pues... ¿Es el mismo combate o me lo parece que es uno que ya hemos hecho? No. Prefiero esto... Menos gasto. Y esto. Anda.
Vale, pero... Ah, es para acá, como me marca en amarillo. El problema es que los repartidores estos van a saco, por lo que veo, no se frenan. Eso está muy mal. Y podrían pegar, que no veo que hagan nada. Los repartidores van a saco, por lo que veo. Míralos, no se frenan. Joder, es que míralo, van a saco. Ya empezamos. El puente de la muerte, llamo yo esto. Ah, sí. Que pasen los que puedan y ya. Mira, aparecen al rato, menos mal. Dios, ¿y esos gritos? Pues acaso voy a montar esto. Que parece ser que no lo he hecho bien. Lo he construido al final, ¿no? ¿Verdad? Genial. Y los repartidores a saco. Míralos. Van a morir, ya verás. ¡Vamos, chicos! ¡Toma, gallinazo! Venga, va. A ver si hay suerte. Venga, va, chicos. ¿Se podéis? Voy a construir uno de estos. Por las moscas. Ya está, ¿no? Ganamos. Me encanta porque no nos da tiempo a matar a los demás. Iban a saco, corriendo. Vale, perfecto. No sé si hemos subido nivel. Es que no sé si puedo contra el de la historia principal ya. Tiene mucho nivel.
Que pedía nivel 12, creo. Pero no entiendo cómo va lo de que desaparezcan, porque hay algunos que desaparecen sin más. No, vamos a Chibania. A ver si podemos hacer algo. Mejorar aunque sea. O coger algún de dinero. 6.000, qué poco. Tal vez debería mejorar. O sea, construir edificios y ya. A ver. Conciertos en vivo. Nuevas mejoras para el laberinto espejismo. Produce troncos, resina y setas. Vale, este me interesa. ¡Uf, qué caro! Ya no me interesa. Pues este. Mira, es de la arquitectura, trofeo de bronce. Aserradero. Templete del saber. 23.000, lol. 11.000. Elimina maldiciones. No, esto es bobo. En verdad, vamos a necesitar aquí un montón de gente antes de poder construir nada. Hay muchos campamentos mineros y cositas así que estoy viendo por aquí. Pero debería ahorrar dinero porque ya con lo que me queda no voy a poder hacer mucho. Y luego hay que mejorar los edificios. Madre del amor hermoso. ¿Y habrá alguna manera de poder entrenar a mis tropas o algo? A ver, ¿a qué nivel las tengo, las tropas? Porque es que ahora mismo nivel 16, 17 y 16. Voy a intentar otra vez lo de la nueva historia principal, a ver si podemos. Es que si no, a malas... Sería intentar... Es que claro, me falta mucho poder. No hago nada. Nivel 12. ¿Por qué cuesta tanto entonces? A ver, lo que estaría guay es que cada vez que suba de nivel me dieran... Voy a ponerme más poder. Más vida. Menos gasto y más duración. Que en verdad no debería ser muy difícil. Si es que mira, no tienen más. Míralo. Dejo todo ese ejército ahí al fondo. Es que no entiendo por qué. Venga, va. A ver si esta vez podemos. Venga chicos, ya que podéis. Además parece que dan bastante poder militar, así que... Venga va, que podemos, que esta vez me veo más preparado. Venga, va. Que se puede. Hola, qué bolazo de agua me ha dado. Anda, mira, ha soltado.
¿Qué coño? ¿Por qué me han quitado tanta vida de repente? Vale, ¿en qué momento se han cargado todos? LOL. Madre de amor, mucho. Vale, bien. Ya está. Venga, va. Pero estoy gastando más energía de lo que parecía. Venga, chicos. ¿Sabéis que podéis? Ya está, bien. Venga, a por último. Vamos, a saco. Vale, ya está, vencimos. Esto se merece por lo menos un nivel de cada personaje. Pero bueno, del equipo, claro, del equipo de guerra este. Ay, al final el entrenamiento ha dado sus frutos. Madre mía lo que ha costado. Ah, genial. Y yo quería entrenar por aquí de pelea, pero bueno. Pues es pequeño la zona. A ver, ¿cómo han subido algún nivel siquiera? 17, 17. Vale, sí, sí que parece que han subido de nivel. No está mal. ¿Y los demás también suben? No. Me parece muy feo, pero bueno. Bueno, gente, pues lo vamos a dejar aquí ya, que yo creo que por hoy está muy bien. Vamos a guardar. Y nada, mañana a ver si puedo seguir, porque la historia, quiero ver qué pasa con el reino, se ha quedado muy interesante. Volver a título. Bien, gente, pues hasta aquí el directo de hoy. Espero que os haya gustado. A los que habéis estado nuevos y a los de siempre, como siempre, un placer. Espero veros en los próximos directos. Es posible que no guste a la gente Ni No Kuni, pero a mí me está encantando. Lo importante es que lo estoy disfrutando. Y nada, lo de siempre, si os ha gustado, seguidme para más y pasaros por YouTube para ver los vídeos antiguos y resubidos. ¡Chao!